¡Atletas del Hexatlón, listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sale el Chuy Almada, señores! ¡Sale Neighbor Hartshore! ¡Velocidad! Aquí vamos a ver mucha velocidad. Recuerden, los contendientes lograron el primer punto a través de Elías Tirado, que venció a Fernando Lozada. ¡Hoy la lucha por la fortaleza! ¡Hoy además un beneficio! Una bocina que los puso muy contentos, señores. Los puso muy contentos en el inicio de este capítulo de Hexatlón, porque saben que pueden disfrutar de mucha música, señores, con esas bocinas para el equipo ganador que se vaya a la fortaleza. Va sacando un poco de ventaja Chuy Almada. Bueno, ahora están parejos los dos, señores. Bajo la red, trabajo de piernas, bajo el agua. Muy parejos ambos. Llegan a la última plataforma. Van a derribar el tótem y va a ser espectacular el final. Van a la rastrera, los dos prácticamente al mismo tiempo. Van a llegar a la zona de puntería. Y allí vienen, señores, Neighbor Hartshore y el toro Chuy Almada. Lanza Nate, el primero para Nate. El segundo para Nate. Todavía nada para Chuy. El primero para Chuy Almada. ¡Tres para Nate! Organiza rápidamente Chuy Almada todos los tótems. ¡Le quedan dos a Nate! ¡Lanza Nate! ¡Entra! ¡Le queda uno a Neighbor Hartshore! ¡Señores! ¡Rápidamente! ¡Reacción roja! ¡Empatan los famosos! ¡Punto de Neighbor Hartshore y su tiempo! ¡1.28! Cuatro a dos la pizarra, reacción azul hasta los momentos gracias al punto de Manuel Jaques. A continuación, por los famosos Neighbor Hartshore y por los contendientes Elías Tirado, los dos han ganado el día de hoy. ¡Atletas del Hexatlón, listos! ¡Tres, dos, uno! Allí se viene, duelo de ganadores del día de hoy. Buscando a los famosos seguir sacando ventaja, lograron cuatro victorias seguidas entre la primera y la segunda ronda, hasta que llegó Emanuel Jaques y puso orden, o por lo menos descontó velocidad de Neighbor Hartshore aquí, señores, a la que nos tiene acostumbrados, ¿eh? Escuchen a los azules, escuchen a los rojos. Saben de la importancia de este punto, señores. No quieren perder los contendientes, no quieren dejar escapar la oportunidad de regresar a la fortaleza. Los famosos no quieren dejarla. Llegan a la plataforma, recta final del circuito. Derriban el tótem con la bola gigante. Y de inmediato, rastrera. En la primera ronda le fue muy bien en la puntería. A Elías Tirado, señores, vamos a ver cómo le va aquí. Primero para Elías. Segundo para Elías. Primero para Nate. Tercero para Elías. Allí tiene dos Nate. Le quedan dos a Elías Tirado. El Tarzán de Barranquitas está uno. Lanza Neighbor Hartshore. Le quedan dos a Nate. Concentración total de Elías. Día perfecto hasta los momentos para Elías Tirado. 4-3 la pizarra. Se acercan los contendientes y el tiempo de Elías. 1.24. 6-3 la pizarra a favor de los famosos en el circuito de agua. A continuación, batalla de dos que ya se enfrentaron por los famosos Neighbor Hartshore y por los contendientes Elías Tirado. En la primera batalla de ambos, el ganador fue el Tarzán Boricua. ¡Atletas del Hexatlón, listos! ¡Tres, dos, uno! Ya se enfrentaron, ya se conocen. Le viene bien este circuito a Elías. Siempre nos ha expresado que le encanta correr en el circuito de agua. Le gusta, lo disfruta. Allí vienen los dos. Poca ventaja se viene sacando. Parecía que el primero que entraba en esa última plataforma al agua era Elías Tirado. A ver, sí, señores, pareciera por momentos que sacó unos centímetros nada más. Vienen muy parejos. Espectacular. Espectacular el ritmo que traen ambos. Vamos a ver cuál de los dos se equivoca menos en la recta final antes de llegar a la orilla. Los dos esféricos se colocan de manera perfecta. Están muy parejos, repetimos. Probablemente la lucha más pareja que hemos visto el día de hoy en cuanto a velocidad y potencia. ¡Espectacular el ritmo que traen!
derribaron al mismo tiempo, señores. ¡Eso! Los dos tótems. Se venían hablando, se venían apoyando los dos. Lo están disfrutando. Van a comenzar la puntería. Lanza Elías. Uno para Elías. Dos para Elías. Uno para Ney. Tres para Elías. Perfecto lo de Elías hasta los momentos. Falla ese. Le queda, señores. Uno a Elías tirado y uno a Ney. ¡Lanzar! ¡El tercer boricua! Ritmo perfecto el día de hoy. Segunda victoria para él. Segunda sobre Nate Burhalter. Y pone la pizarra 6-4. Se acercan los contendientes y el tiempo de Elías. El más rápido, 1:19. Quinta ronda de emparejamiento, señores. 8-8 la pizarra. A continuación por los famosos Nate Burhalter y por los contendientes, el perfecto el día de hoy. Intratable, indomable, el Tarzán de Barranquitas, Elías tirado. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Ha sido el día, señores, del boricua. Elías tirado. De esas cuatro victorias, dos fueron frente a Nate Burhalter. Aquí lo está enfrentando por tercera vez. Señores, las mejores series están en Telemundo. A las 9:08 centro, CNET, la fuerza del amor. Y posteriormente, Enemigo Íntimo, a las 10:09 centro. Las mejores series, señores, están aquí, en la pantalla de Telemundo. Love you, bro. De este lado también. Sí, vamos a ajustarlo. Okay. You're conscious, you okay? I'm gonna be okay. Excuse the heat. Protegieron muchísimo de esta lesión para que sea fuerte, para que no caiga y se levante más fuerte. Amén. Gracias, amén. Venga. Fuerza para Ney. Gracias. Ney, vamos, Ney. Amigas y amigos del Hexatlón de Estados Unidos, cuarta temporada, 8-8 la pizarra, pero acabamos de presenciar lo que sucedió con Nate Burhalter, un accidente. Y el equipo médico del Hexatlón de Estados Unidos tomó rápidamente la decisión de llevarlo de inmediato al centro médico asistencial más próximo al circuito para que sea chequeado y descartar cualquier tipo de lesión. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes, 7-6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.